Para analizar las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Hoy domingo, los ciudadanos y las ciudadanas de dos países andinos del Cono Sur, Ecuador y Perú, concurrirán a las urnas para elegir presidente. En ambos casos, los comicios tendrán lugar en un contexto sanitario agravado por el aumento de casos de coronavirus y escándalos recientes por la administración de las vacunas, que derivaron en las renuncias de ministros y ministras de salud en los dos países. La nueva ola de la pandemia no es una realidad acotada a estas naciones, sino que se ha extendido de manera rápida por la región y ha incluso llevado a Chile a posponer las elecciones para elegir a quienes compondrán la Asamblea Constituyente, que le elaborará una nueva Carta Magna y que también estaban originalmente programadas para el día de hoy. Vale la pena agregar que también habrá elecciones en Bolivia, en donde se realizará una segunda vuelta para elegir algunos cargos subnacionales que no terminaron de definirse en la contienda acontecida el pasado 7 de marzo y que pueden consolidar la presencia del Movimiento Socialismo, el partido del actual presidente Luis Arce, a nivel territorial. A pesar de ciertas similitudes en el contexto, el escenario que caracteriza las contiendas presidenciales en Ecuador y Perú no podría ser más distinto. En el primer caso, en donde Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral, al final del día probablemente sepamos quién ocupará el máximo cargo. Perú, por el contrario, en donde tendrán lugar la primera vuelta, muestra un escenario de excesiva fragmentación. De acuerdo a las encuestas dadas a conocer en los últimos días, 6 o 7 candidatos de los 18 inscritos tienen chance de pasar a la segunda instancia y ninguno obtendría más del 10% de los votos. Por otro lado, casi un tercio del electorado se ha declarado como indeciso y no está claro hacia dónde se inclinará. Más allá de lo que suceda, en la segura segunda vuelta, este panorama anticipa de manera clara que el próximo o próxima presidenta deberá gobernar con un Congreso profundamente dividido y la inestabilidad política que ha caracterizado al país y se ha expresado en la salida forzosa de 3 presidentes desde las últimas elecciones generales de 2016 se mantendrá en el futuro reciente. Aunque sea brevemente, conviene en los próximos minutos profundizar un poco sobre cada una de estas elecciones presidenciales. En el caso de Ecuador, la contienda enfrenta no solo a 2 candidatos con características opuestas, sino a 2 proyectos de país que se han estado debatiendo en los últimos años. Arauz, un joven candidato con poca experiencia política y solo algunos años de trayectoria como funcionario, representa al correísmo en su versión más genuina. La imposibilidad del expresidente Rafael Correa de competir en las elecciones e incluso de ingresar al país como resultado de una condena por corrupción que pesa en su contra, lo llevó a apostar por su joven delfín. Una victoria de Arauz, por lo tanto, probablemente dé lugar a una reversión de varias de las líneas de acción desarrolladas durante el actual gobierno de Lenín Moreno, quien, valga la paradoja, también llegó a la presidencia apoyado por Correa, pero que rápidamente cortó lazos con el anterior mandatario y se terminó convirtiendo en su feroz enemigo. Su contrincante, Lasso, es un ex banquero que desde hace tiempo se ha convertido en una figura relevante en la política del país y competirá por tercera vez para llegar a la presidencia. Este candidato se identifica con la derecha ideológica y seguramente llevaría adelante, de ser electo, una política parecida a la de Lenín Moreno en términos económicos, primando una visión pro-mercado. Esta divergencia en las posturas de ambos candidatos ha alimentado una campaña centrada en la polarización. Si bien Arauz parecía llegar a esta segunda instancia con cierta ventaja, ya que se impuso con 37% de los votos en la primera y le sacó 13 puntos a su perseguidor, los sondeos de las últimas semanas muestran que la diferencia se ha reducido y cualquiera está en condiciones de ganar. Un rol relevante tendrán al decidir el resultado quienes en la primera vuelta votaron por el candidato representante de los intereses indígenas, Yacu Pérez, quien intentó presentarse
como el único que podría traer un cambio al país. Si bien en términos ideológicos puede pensarse que Pérez se acerca más al correísmo, sus divergencias y antipatías con el expresidente han sido explícitas y él mismo se encargó de dejarlas en claro durante la campaña. Para esta segunda vuelta ha pedido a sus seguidores que anulen su voto para mostrar que ninguna de las opciones los representa. Habrá que ver, sin embargo, si esto se traduce efectivamente en la conducta que adoptarán los electores una vez frente a las urnas. La otra cuestión de peso es la referida al fracaso de la gestión de Lenín Moreno, quien no logró los resultados prometidos, debió enfrentar amplias movilizaciones en su contra en 2019 y ha mostrado un manejo desastroso de la pandemia. Arauz ha intentado posicionarse como la verdadera opción frente a esta realidad y ha procurado mostrar a Lasso como más de lo mismo. Al mismo tiempo, ha procurado diferenciarse de su mentor, cuya figura desapareció de los afiches durante esta campaña. En el caso de Perú, el escenario es bien diferente. Como ya se mencionó, la oferta de candidatos es amplia y el voto aparece fragmentado. En un contexto de debilidad generalizada de los partidos políticos y un alto descontento social como resultado de la corrupción rampante que afecta al país y que ha tenido como una de sus últimas expresiones el caso conocido como VacunaGate, un esquema que permitió el acceso privilegiado a las vacunas contra el coronavirus a funcionarios y figuras cercanas al poder. Entre los candidatos con chances de pasar una segunda vuelta aparecen figuras que ya tienen trayectoria en la política del país, como Keiko Fujimori, quien fue acusada en años recientes de corrupción, estuvo en la cárcel, pero logró revertir esta situación y competirá por tercera vez por la presidencia, Verónica Mendoza o Johnny Lescano, con otros que intentan presentarse como caras nuevas, como el empresario Rafael López Aliaga, el ex futbolista George Forsyth o el economista liberal Hernando de Soto. Dada la incertidumbre que presenta el escenario actual, es prácticamente imposible avizorar quiénes pasarán a la segunda vuelta y cuánto apoyo recibirá quien finalmente termine asumiendo la presidencia, ante un Congreso que seguramente adoptará una conformación hiperfragmentada. Quien sea esa persona tendrá el gran desafío de enderezar el rumbo político en el marco de una de las peores crisis de la historia del país. Quedará por verse si alguien estará a la altura de las circunstancias. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.